estas horas que son ya la mitad de la mañana, hemos atendido alrededor de 150 pacientes. La verdad que nosotros con Prevenir es Vivir, como siempre, llegando a la población en general y sobre todo haciendo énfasis en la lucha que tenemos contra el COVID en este primer momento, donde buscamos que los pacientes que tengan esta sintomatología, brindarle atención médica, brindarle laboratorio, brindarle un sinnúmero de cosas que tenemos para brindarles como Prevenir es Vivir. Al momento tenemos una, como le dije, una buena aceptación de las personas.